Hoy en TV Web continuamos con la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno. En esta oportunidad veremos el mantenimiento del cultivo, fuentes de agua, la unidad de fertilización, red de tuberías, líneas de riego, desarrollo de hojas, ramas, flores y frutos, manejo de plagas y enfermedades. Hoy, capítulo 3. Agricultura de precisión en el cultivo del durazno. El durazno, un fruto que contiene vitaminas y minerales, es un alimento que usted y yo hemos consumido. La energía que este nos brinda ayuda a que los órganos de nuestro cuerpo funcionen bien, como el cerebro, que cuando se encuentra en óptimas condiciones hace que produzcamos ideas, como la del modelo intensivo de producción agrícola, con el que se puede obtener mayor número de frutos en la cosecha y gracias a la implementación de la agricultura de precisión, que exige la utilización de las buenas prácticas agrícolas, se logra una calidad que abre las puertas de los mercados nacionales e internacionales. La especie humana sobrevivió y se adaptó a los diferentes climas que existen. A la par, los vegetales se fueron adaptando, entre ellos el durazno, que para desarrollarse necesita un clima de 17 grados centígrados, en el que pueda crecer y dar los frutos que consumirán los seres humanos para poder trabajar y tener la creatividad tanto en el diseño y construcción de sus viviendas como en los camellones, donde luego plantarán los árboles de durazno, que crecerán gracias a las buenas prácticas agrícolas que se implementen en este modelo de agricultura de precisión. Para el mantenimiento del cultivo de durazno bajo el sistema de agricultura de precisión, se deben desarrollar labores en diferentes áreas, que unidas logran el éxito en la cosecha. Estas áreas son: instalación y manejo del sistema de riego por goteo, fenología del cultivo de durazno, manejo de la fertilización, manejo de podas, manejo de agobio, manejo de ortopedia, manejo de defoliación, manejo de raleo de frutos, manejo de plagas y enfermedades, buenas prácticas agrícolas. Para mantenernos con vida, los seres humanos necesitamos consumir agua a diario, porque podríamos morir al quinto o sexto día por deshidratación, como los vegetales, que al no adquirir el agua necesaria se marchitan. Para tener agua cerca a las ciudades, el ser humano inventó los acueductos, y para tener agua cerca a los cultivos se crearon los reservorios, que permiten tener siempre la suficiente agua potable disponible para las plantas, de donde saldrán los alimentos que luego nutrirán al ser humano. El reservorio es una excavación profunda para almacenar el agua. La represa, que también sirve para almacenarla, se forma construyendo un dique que evita su salida. Con estas dos alternativas podremos garantizar el riego en el cultivo de durazno. El reservorio de la granja Los Andes lo estamos utilizando, lo uno, por almacenamiento del agua, porque nuestra finca es muy pobre en agua. En este reservorio estamos utilizando las aguas lluvias para el tiempo de escasez, lo manejamos principalmente para el sistema de riego. Nuestro reservorio lo estamos utilizando para el sistema de riego por microaspersión, el cual ha venido dando buenos resultados y podemos darle mejor uso al agua. El sistema de riego depende de la cantidad de agua con que cuente el predio. En nuestro medio, pues, como lo decía, somos pobres en agua, entonces tenemos la alternativa del reservorio. Estamos manejando un reservorio HUN. El sistema HUN es un sistema de reservorio, hágalo usted mismo. ¿Por qué hágalo usted mismo? Por lo mismo sencillo que es. Simplemente se hace la excavación, extendemos la lona y ya queda hecho el reservorio. El cual es el geotextil y geomembrana, el cual sale muy económico comparado con aquellos reservorios que se hacen con cemento y ladrillo. Estamos hablando de un reservorio de capacidad de 180 mil metros cúbicos, el cual nos salió a nosotros en un valor aproximado de 6 millones. Versus si contamos con un reservorio construido en otro material, estamos hablando alrededor de 20 millones de pesos. Es una buena alternativa, ya que en este reservorio nosotros podemos almacenar agua lluvias, en tiempos de abundancia también podemos almacenar el agua para tiempos de escasez. Pero hay otros predios que tienen agua permanente, bien sea nacimientos, quebradas, ríos, los cuales disponen agua suficiente y a todo tiempo. Entonces en ellos pueden manejar otros tipos de,
de sistemas de riego. Uno de los componentes dentro de un sistema de riego por goteo y como fuente de agua podemos también contemplar la represa, la cual consiste en hacer un muro de contención para detener una corriente de agua y allí procede uno con una motobomba a hacer la toma, dado que el cultivo acá en este momento está en una cota más alta que la quebrada donde la estamos tomando. Así como los humanos adecuamos una red de tuberías para llevar diariamente el agua a nuestros hogares, de la misma forma a las plantas se les debe llevar el agua hasta el lugar donde crecen. Esto se hace por medio de un sistema de riego por goteo. Este sistema de riego está compuesto de la fuente de agua, que puede ser superficial o subterránea. La unidad de bombeo se encarga de absorber e impulsar el agua. Los filtros de grava se encargan de purificar el agua antes de llegar al fertilizador. La unidad de fertilización sirve para depositar y disolver los abonos. Los filtros de mallas purifican los abonos de impurezas. Las líneas de riego son las encargadas de llevar el agua a cada árbol del cultivo. Uno de los componentes en el proceso de agricultura de precisión es el sistema de riego por goteo, el cual tiene unos componentes. Dentro de ellos tenemos la unidad de bombeo, que actualmente se maneja con motobomba a gasolina. Se puede también utilizar manguera para minimizar costos. Una vez utilizada la motobomba, la cual es bombeada por una red de tubería primaria, la cual llega en este momento aquí a un cabezal de riego, el cual está constituido por una válvula de aire, una válvula de cortina y el tomapresión. Otro de los componentes del sistema de riego son las líneas de riego. Aquí dentro del modelo de agricultura de precisión estamos utilizando dos líneas por camellón y estamos trabajando mangueras de 16 milímetros, donde tiene emisores cada 50 centímetros y su caudal es de 4 litros por hora, lo cual nos garantiza un buen sistema de humedecimiento del área o cobertura radicular del árbol. ¿De dónde debe provenir el agua que se utilice para regar los cultivos? A. De aguas residuales. B. De represas y reservorios. C. De aguas de escorrentías. La respuesta es B. Represas y reservorios. Para desarrollarse, el cuerpo de los seres humanos pasa por diferentes periodos, desde el momento de su concepción hasta su muerte, y para lograrlo, acuden al alimento que les brindan los animales y las plantas. Estas últimas también pasan por unas etapas de desarrollo que los agricultores deben conocer para lograr cosechar frutos de buena calidad, como este durazno. La fenología o etapas del árbol de durazno son el desarrollo de yemas, de donde saldrán las hojas que están cubiertas por escamas de color marrón. El desarrollo de hojas se da cuando las escamas de las yemas toman un color verdoso y se abren para que las hojas se desplieguen. El desarrollo de ramas se da por unos brotes en el tallo que crecen progresivamente y que servirán como soporte a las hojas, las flores y los frutos. El desarrollo de inflorescencias es el nacimiento de las yemas florales que pasan de color marrón a verde claro cuando comienzan a abrirse. El desarrollo de flores se da cuando se abren las escamas de las yemas y aparecen los primeros pétalos. El desarrollo de frutos se da con la caída de los pétalos y la formación de los ovarios que una vez fecundados se convierten en duraznos. La maduración de los frutos se da cuando el color rojizo se intensifica y la firmeza es ideal para el consumo. El desarrollo de senescencia se da luego de la cosecha de los frutos y cuando todas las hojas del árbol caen. Para el durazno se manejan varios estados fenológicos que son fundamentales porque nos permite a nosotros tomar decisiones en cuanto a manejo de labores culturales como también
en cuanto a manejo de agroquímicos o fitosanitarios, porque en cierto estado fenológico se presentan enfermedades o plagas. Igualmente, en cierto estado fenológico nosotros tenemos que también determinar qué tipo de nutrientes podemos utilizar o podemos suprimir de acuerdo a estos estados. En estas condiciones tropicales nosotros podemos programar los cultivos de acuerdo a nuestro interés, contrario a las zonas templadas, donde allí el factor predeterminante son las estaciones y allí solo obtienen una cosecha por año, mientras que aquí nosotros podemos obtener producción a lo largo de todo el año. Los alimentos brindan los nutrientes y vitaminas que el cuerpo del ser humano necesita para sus actividades, pero en algunas ocasiones el cuerpo necesita más y debe recurrir a suplementos diferentes a los alimentos. Las plantas, que también son seres vivos como los humanos, adquieren sus nutrientes del suelo donde están cultivadas, pero cuando alguno de estos nutrientes hace falta, se debe recurrir a la fertilización, que en el caso de la agricultura de precisión se realiza por medio del fertirriego, es decir, los nutrientes se disuelven en la misma agua que se utilizará en el riego del cultivo. Gracias a este sistema se realiza una aplicación efectiva de los nutrientes, sin contaminar el medio ambiente y además tiene muchas ventajas. Ahorra mano de obra, mejora la distribución de los fertilizantes, disminuye el tiempo de asimilación de los nutrientes, incremento del rendimiento, o sea, mayor número de frutos en la cosecha, mejora la calidad del durazno. Los fertilizantes que se le suministran al cultivo de durazno a través del fertirriego son: urea, 5.500 gramos por hectárea por semana; nitrato de potasio, 4.500 gramos por hectárea por semana; ácido fosfórico, 1.200 centímetros cúbicos por hectárea por semana; sulfato de magnesio, 500 gramos por hectárea por semana. Elementos menores: sulfato de zinc, 10 gramos por planta por año; sulfato de cobre, 10 gramos por planta por año; sulfato de manganeso, 10 gramos por planta por año; bórax, 10 gramos por planta por año; sulfato de hierro, 10 gramos por planta por año. El fertirriego es aplicar fertilizantes mezclados con el agua de riego para que la raíz absorba directamente los nutrientes que necesita. Nosotros para eso tenemos este tanque de mezcla donde colocamos los nutrientes. En este caso hemos colocado urea en una dosis de 4.5 kilos por hectárea por semana. De igual forma tenemos nitrato de potasio, tenemos ácido fosfórico 1.200 centímetros cúbicos y tenemos sulfato de magnesio en una dosis de 2 kilos por hectárea por semana. La poda es el corte de ramas y hojas para darle el tamaño y la forma deseada al árbol de durazno. Además, la poda se realiza para permitir la entrada de luz, mejorar el tamaño, el color y el sabor del durazno, mejorar la calidad del fruto, aumentar el rendimiento, es decir, mayor número de frutos, airear los árboles y de esta forma evitar enfermedades. Hay diferentes clases de poda, por ejemplo, hay la poda de formación, que es la que cuando el árbol está pequeño lo vamos podando para poderlo formar. Y también tenemos poda de sanidad y poda de cosecha. Entonces la poda de sanidad es, por ejemplo, quitar estos gajitos que de pronto no nos producen mucho y sí nos afectan el árbol y ya están un poco secos. Esa sería la poda de sanidad. La poda de cosecha es cortar las ramas para que no se nos unan con el otro árbol, para que nos faciliten las labores que realizamos a diario, como el paso de canastillas, el paso para poder aplicar los diferentes fertilizantes y los diferentes abonos y todo lo que se le aplica a la planta. La fenología en el árbol de durazno significa: A. Podas. B. Fertilización. C. Etapas del árbol de durazno. La respuesta correcta es C. Etapas del árbol de durazno. A partir de los 3
Los seres humanos adquirimos el conocimiento con la ayuda de tutores que se encargan de transmitirnos la información que más adelante nos servirá para desarrollarnos en sociedad. Otros seres vivos, como las plantas, también necesitan de tutores que guíen su crecimiento, con el fin de lograr un buen desarrollo que les permita la producción de buenos frutos con los que luego nos alimentamos los humanos. El agobio es la apertura de las ramas con la ayuda de cuerdas y estacas enterradas cerca a la base del árbol. Esta labor se realiza con el fin de que las ramas no crezcan verticalmente y así mejorar la calidad y cantidad de los frutos. El agobio se realiza en la etapa de formación del árbol, cuando las ramas tienen el grosor de un lápiz. El manejo de ortopedia es una de las labores de mantenimiento que complementa el agobio. Su función es separar más las ramas cuando éstas crecen verticalmente. Esta función se hace con estacas que se obtienen de la poda, en cualquiera de las etapas de formación, preferiblemente en los primeros años según su crecimiento. El árbol de durazno es originario de países con estaciones. Por eso, él mismo pierde sus hojas y entra en un periodo de reposo para luego florecer y dar los frutos esperados. Pero cuando el cultivo se realiza en países tropicales, como Colombia, en donde las estaciones no existen, se debe inducir la caída de las hojas después de la cosecha, con el fin de que el árbol de durazno se prepare para una nueva producción de frutos. Este proceso se conoce como la defoliación. La defoliación es inducir la planta para que suelte la hoja. Se aplica un producto, sulfato de zinc, sulfato de cobre. Acá aplicamos kilo y kilo para 200 litros de agua. Con motor de fumigar se fumiga la planta completa. El sulfato del zinc y el sulfato de cobre lo revolvemos y el efecto que hace es ablandar, facilitar la caída de la hoja de la planta. Se hace manualmente deshojando la rama de la planta. La senescencia es inducir el árbol para que suelte la hoja y vuelva a salirle nueva hoja. Acá ya, como podemos ver, ya hizo efecto el sulfato de zinc y el sulfato de cobre. Entonces ya la planta, con ayuda de ayudarle a quitar unas hojas manualmente, entonces ya queda en el estado en que lo podemos observar. La planta no está muerta, lo que pasa es que está en el estado de dormancia. Ya después otra vez inicia la recuperación de las hojas. Aproximadamente en unos 15 días ya se le ven hojas y después inicia el estado de floración. En esta práctica deben eliminarse los frutos picados, pequeños y enfermos. Con ello se logra una producción más sana, frutos de un mismo tamaño y sobre todo evitar que el árbol se desgaste excesivamente con la producción de mucha fruta pequeña y de mala calidad. Otra labor que se trabaja dentro del mantenimiento de cultivos es el raleo de frutos, el cual busca mejorar tamaño en el cultivo de durazno. Por lo general, y aquí en la región estamos utilizando distancias de 10 a 15 centímetros. Entonces aquí procederíamos a suprimir o a quitar estos y dejaríamos dos. Entonces se perdieron 3, 6, 8 de esa ramilla y dejamos dos, que más o menos 10 centímetros. Esto nos garantiza unos excelentes tamaños. Si dejáramos toda esta cantidad de frutilla, tendríamos tamaños muy pequeños que solo se trabajarían por ahí para industria. Durante la producción del cultivo de durazno se pueden presentar plagas o enfermedades que interrumpen la formación de frutos de buen tamaño, color y sabor. La luz, la temperatura y la humedad en niveles muy altos o muy bajos ayudan a la propagación de insectos, virus o bacterias, y para evitarlas es conveniente comprar plantas sanas en lugares confiables, comprar plantas resistentes al tipo de plagas y enfermedades de la región, en la poda o el agobio, no hacerle fisuras a las hojas y las ramas, revisar semanalmente el cultivo para identificar cualquier brote de plaga o enfermedad. En cuanto a plagas, tenemos insectos de los órdenes coleóptera, cucarrones, comedores de follaje que nos pueden afectar el cultivo. Igualmente también hay lepidópteros, mariposas o polillas que en su estado larvario nos pueden también causar daño. También
encontramos órdenes de hemípteros como los chinches, y tenemos un problema que es pertenece al orden díptero, que son las moscas de la fruta, básicamente la anastrefa y la mosca del Mediterráneo, que son bastante agresivas en procesos de cosecha y post cosecha. Para el manejo de las plagas se pueden hacer con manejo integrado, labores culturales, podas, recolección de frutos, también se puede trabajar controles químicos. Bueno, en cuanto a enfermedades, se pueden presentar ya sea por problemas asociados a hongos, a bacterias, o problemas asociados a virosis. Personas como usted y como yo, necesitamos consumir alimentos de alta calidad para tener una dieta balanceada y así adquirir las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita. Por eso los grandes supermercados exigen frutos sanos que tengan buen tamaño, color y sabor que satisfagan el gusto de los consumidores. Cuando escogemos el durazno que queremos comprar en el supermercado, vemos que algunos tienen una etiqueta que los diferencia de los demás. En esta etiqueta hay una información que nos indica cómo fue producido, es decir, que podremos comprarlo con confianza, porque las buenas prácticas agrícolas se han aplicado al proceso de producción de este durazno. Para exportar o proveer este fruto a los supermercados, es necesario implementarlas, porque son un sistema de calidad que nos beneficia a todos, cultivadores, comercializadores y consumidores. Dentro de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas se encuentra la elaboración y aplicación de procedimientos e instructivos, labores relacionadas con el mantenimiento del cultivo de durazno, construcción y adecuación de almacenes para equipos y herramientas, construcción y adecuación de almacenes o bodegas para el almacenamiento de agroquímicos y fertilizantes, señalización de áreas que tengan riesgos y peligros. Los humanos en su ciclo de vida tienen sus respectivas etapas de nacimiento, crecimiento y reproducción, durante las cuales necesitan de una buena alimentación para poder realizar sus actividades cotidianas. Esa buena alimentación la brindan frutas como el durazno, que también en sus etapas de desarrollo necesita de buenos nutrientes como el agua y los fertilizantes, para obtener producciones sanas, de buen tamaño, color y sabor. Gracias a la agricultura de precisión, ahora es posible realizar labores de mantenimiento benéficos para el cultivo, como el riego, la poda, el agobio y el control de plagas y enfermedades, que buscan mejorar la calidad del durazno y con ello la alimentación de los seres humanos. En el próximo capítulo de la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno, veremos las etapas que tiene este fruto desde el momento de su cosecha, como la recolección, la selección, el empaque y la comercialización. Acabas de ver Agricultura de Precisión en el cultivo del durazno, capítulo 3. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Suelos en la Agricultura, Buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plátano, Parámetros para calcular un balance hídrico. Thank you.